No se graba, papi. Ay, no le pegue, no le pegue, no le pegue. ¡Uy, pues fueron los pendejos invocadores! Bueno, ah, todavía no se invoca. Todo chido. Vale, podemos dar. Chico. Oye, aquí está este güey. Pues ahorita se va a ir arriba. Aquí está este güey, ya. Oh, ese güey se quedó. No, ya me he bloqueado. A ver, al efecto alico tampoco. Oh. A menos morirse. Habría quedado un chingo de vida. No, o sea, los... Como que sus clones, güey, también les tienes que pegar para que no... Te empiecen a lanzar más hechizos, sí. ¡Oh, en serio, Félix! ¿Cómo crees? No, hombre, no, papi. Mames. ¿Ser mago? Y si digo ser mago es fácil, pero no tengo pinches armas, no tengo ni pinches... Sí, bueno, sí. El chiste es que no puedes ir tan al aventón como yo. Lleguen chinga con la montura rosita. Ey. No es como que me esté bajando vida. El pedo de este güey es la vida que se carga, no el daño. Oh, ese cabrón. Bueno, bájate, ven para abajo. Oh, shit. Oh, en serio, no mames. Porque yo también ya estoy bajo de vida. No hay pedo, llego rápido con la montura rosita. Oh, ese güey, ¿dónde está? No, a ver si me gana, a ver si no me gana el güey. ¿No te crees que puedes contra Moonlord así? Tienes buen punto, no creo. Porque si estás listo contra Moonlord, este güey se te hace sencillísimo. Pero lo que sí nos va a ayudar es para sacar armas. De Moon. Muérete. No mames, no se muere. 300 de vida. Ya. Chinga. Y luego se me pone aquí un... ¿Dónde estás? Ver, que se me invoca aquí. Llegando. Una columna. Llegando. La estelar. Columna. Sí, es columna. Pilar. Dice columna. Oh, chinga. No mames. Oh. No, me voy a casa, Tengo una pinche polilla atrás, güey. Oh. Me fui a casa. Tengo una pinche polilla. Esto ha sido una polilla. Y en caso que de que digamos no podemos, ¿qué hacemos? O sea que no lo podamos matar. Ajá. Con las armas de alguien. Okay, pues ya nada más sería mejorar. Bueno, dependiendo, ¿no? Si de plano no podemos para nada, que nos mate y lo dejemos a más de mitad de vida, pues habría que pensar en, una, conseguir toda la vida, y dos, mejorar el daño con accesorios. Porque estamos acabando el juego con... No sé cuánta vida tengas tú, yo tengo 435. Yo 445. O sea, no tenemos casi ni la mitad de lo que deberíamos. Bueno, sí tenemos... Creo que la mitad de los corazones amarillos. Ah, no, no, a mí me faltan... Tres corazones, a ti te han de faltar dos, ¿no? Digo, uno, para tener la mitad. Ajá. Ni eso tenemos. Ajá, por eso. También van a meter el pinche golf en la 1.4, ¿no? Necesidad cero, pero... ¿Golf? Golf, ajá. ¿Para qué? Lo mismo que yo pensé. Chingos de cosas para meter y... Gol. Mira, ¿qué tengo? ¿Qué? Ah, buena. Pero hace menos daño, ¿no? Sí, ya para qué la quiero. Sí, como 4 episodios nos hubiera servido bien, pero... Contra el duque. Sí, contra el duque nos voy a hacer ese hecho. Au. ¿Tú crees que hayan metido otra clase en la 1.4? Pues la de lanzador es oficial. O sea, es buena. Creo que estaban diciendo que no le iban a hacer oficial. Ah, madre.
O sea, que la que le metieron de plano que va a estar súper consentida es la de invocadores. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero... que le iban a meter chingos más. Iba a ser de las primeras dos principales. Si jugamos el Calamity, voy a ser lanzador, güey, valiendo madre. Ah, sí, el Calamity sí vale la pena ser lanzador. No, pues si es Calamity, yo creo que jugaría Healer, como siempre, papi. ¿Cuál siempre si nunca lo has jugado? No, o sea, yo me refiero a... siempre cuando son clases, yo soy el soporte. No, entonces tengo que ir más a la chinga. Sí, pues habría que ver cómo están las clases del Calamity. Oye, sí, convence al Brian que tú te... si no se puede en los tres invocadores en la institución, convence al Brian de que él se vaya invocador en el Calamity. Buen punto. Porque es que tres invocadores en la nueva actualización, no lo veo. ¿Plano? Es que sería divertido, pero nada, por los objetos, como dices. Sí, ya llegaría un punto en que sí nos va a costar trabajo por los accesorios. Pero pues sí están mamando tanto de que, es que sí va a ser súper fácil ser invocador, pues quiero ver. Ese es el chiste. ¡Ay, ya merito sale! ¿Qué? El juego. ¿Cuántas horas? Ah, espera, mi cerebro. A ver, 7. 8 horas. Okay. Bueno, 7 y media, ufas, Yo sí no voy a poder dormir, el viernes. ¿Por qué? Así de, sí va a salir. Bueno, y también porque voy a estar editando el pinche video. Pero pues sí. Ufas. Supuestamente si estamos en el semáforo rojo, que tales cosas están permitidas y no. Como trabajos necesarios, esas cosas, ajá. Que hasta que hacemos el semáforo verde, se estarán dando en las clases. Ufas. No, pues. Vamos en chinga por el pilar. ¿Por el mío? Ese es el que está más cerca. Bueno. Espérame. Es que con Brian no me dijiste eso de volar y por eso me decías que iba a matarte. Sí. Les dije, es que es el rojo, no pueden volar y chingar a su madre. Ya te habías muerto. Todos pinches meteoros pendejos. Ok. ¿Todos los culeros se van debajo de tierra? Quedan de una pinche esquina y ni siquiera los ves venir. ¡Uf! Hasta la próxima. Sí, yo también ya estoy en las últimas. A ver, ¿dónde está el pinche pilar? Oh, ya lo vi. Oh, ¿qué haces aquí, pinche gusano? No estoy volando. No puedo creerlo. Uy. 23 de vida. Muérete, ya. Ufas. No mames, lo que estoy esquivando, güey. Uy, un corazón. De la vida. Oh, 84 de putazo. Ay, pinche gusano, ¿cómo está acá, güey? ¿Quién? ¿El gusano? Uy, sí, ¿qué pedo? ¿Qué es esta ya? Están saliendo mucho de su pilar estos güeyes. Oh, ¿qué pedo? O sea, nada más llego y ya me están cogiendo, güey. No creerlo. ¿Cuánto le falta al pilar? Pues quién sabe. Es algo que no puedes saber. ¿No los has contado? Chingada madre. ¡Ay! También, papi. Pinche gusano. No estoy volando. Me quédate quieto y te llegan tantos enemigos. Ay, bueno, sí. Oh, 3 de vida. Genial. Estos güeyes son bien agresivos. De la nada. De la nada salen super volando.
Ah, tenía 3 de vida. No, nos falta un buen güey para matarlo.